Hola, hola, hola. Ya estoy aquí un vídeo más y en este vídeo vamos a continuar con las partes de la oveja y en este vídeo voy a hacer la parte de atrás de la cabeza, ¿vale? Que lleva como si fuera un gorrito con puntos piña también, ¿vale? Entonces, del color que le he hecho el cuerpo, que es blanco, pues es el que voy a utilizar para la parte de atrás de la cabeza. Anillo mágico, el cual sujeto con un punto y dentro hago uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6 puntos bajos. Tiro de este hilo, como siempre. Lo convierto en un círculo. Y pongo el marcador en el último. Y ya, vamos a empezar la segunda vuelta. En el primer punto que nos encontramos, que hemos hecho, voy a hacer un punto bajo y mi primera piña. Cargo aguja, la saco y la saco otra vez. Y dejo la otra vez para el último. Otro punto alto, que solo lo hago a medias, ¿vale? Recordar que hemos hecho el cuerpo con punto piña de 4 puntos altos, ¿vale? 3 y ahora el último. 4, ¿vale? 4 puntos altos sin cerrar, que cierro ahora todos juntos, ¿vale? Pues el punto bajo y el punto piña es lo que vamos a ir haciendo durante toda la vuelta en los 6 puntos bajos que hemos hecho en el anillo mágico, ¿vale? Este sería mi segundo punto. Ya he hecho el punto bajo y en el mismo sitio que hago el punto bajo hago mi segunda piña, que son puntos altos sin terminar, 4, para terminar al final todos juntos. ¿Vale? Esto lo sabéis del cuerpo, ¿vale? Paso la aguja y cierro. Y ya tengo hechos mis dos puntos piña. Pues así, 4 veces más. En el siguiente punto, lo primero que hago es mi punto bajo y a continuación el punto piña. Pues ya he hecho mis 6 piñas, mis 6 puntos bajos y mis 6 piñas. ¿Vale? Entonces, cambio el marcador y si recordáis, en el cuerpo hacíamos una vuelta de puntos piña y otra vuelta de puntos bajos. Pues ahora nos toca la vuelta de puntos bajos y vamos a ir haciendo dos puntos bajos en todos los puntos que nos vayamos encontrando. Hemos dejado 12 puntos, 6 piñas y 6 puntos bajos, con lo cual 12. En este nos tiene que quedar 24, ¿vale? Ir contando que no se os quede ninguno sin hacer. Dos puntos en cada
punto que nos vamos encontrando. ¿Vale? Vale, pues ya he hecho mis 24 puntos y ahora la siguiente vuelta voy a hacer piña 1, 2, 3, 4. Ya tengo aquí mis 4 piñas y cierro. En el siguiente punto, un punto bajo. ¿Vale? Pues así toda la vuelta. Vamos a ir haciendo una piña en un punto y un punto bajo en el siguiente. Ahora, ya he hecho mi punto bajo, pues me toca una piña. 1, 2, 3 y 4 puntos altos sin cerrar en el mismo sitio que cierro todos juntos. Piña hecha. Pues en el siguiente punto, sin saltarme ninguno, hago mi punto abajo, ¿vale? Y así con la mano les voy dando forma. A continuación, pues otra piña, ¿vale? Pues así toda la vuelta, una piña y un punto bajo. Vale. Pues ya he hecho mi último punto bajo. Cambio el marcador y tengo que tener en esta vuelta 12 bultitos, piñas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Y entre medias, pues un punto bajo, ¿vale? He hecho la vuelta de piñas, pues ahora me toca la vuelta de puntos bajos. Y va a ser la siguiente secuencia. Voy a hacer un punto bajo y en el siguiente voy a hacer 2, 1 y 2. Uno, y en el siguiente voy a hacer el doble, el aumento, doble, uno, doble. Ay, que pillo la piña. Uno. Pues así toda la vuelta. Doble. Y doble. Ya he terminado la vuelta número 5 con 36 puntos bajos. Y ahora voy a hacer la vuelta de las piñas. La vuelta de las piñas siempre es igual. Empiezo con una piña. Uno. 2, 3 y 4. 4 puntos altos sin cerrar del todo, pinchados en el mismo sitio y ahora cerrados, ¿vale? Mi piña hecha. Y ahora, en el siguiente punto, un punto bajo, ¿vale? Ahora una piña. Y así toda la vuelta, una piña y un punto bajo.
tres y cuatro puntos altos que no he cerrado del todo y ahora los cierro. Y a continuación un punto bajo, pues así toda la vuelta. Vale, pues ya he terminado la vuelta de hacer piñas. Tengo 18 piñas y 18 puntos bajos. Cambio el marcador y después de hacer piñas nos toca los puntos bajos. Aquí voy a hacer el primer punto doble. Perdón. Dos puntos en el mismo punto y a continuación voy a hacer un punto. Vale, pues esto lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta. No, o sea, dos puntos juntos, un punto bajo y dos puntos bajos. ¿Vale? Es lo que hay que repetir. Aquí, dos puntos juntos, el aumento, y luego uno y otro en otro punto, y dos. Aquí, dos. Ble. Aquí uno y luego el segundo, ¿vale? Pues un punto doble y dos puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Doble, uno y dos. Ya he terminado la vuelta número 7 con 48 puntos bajos. Ahora me toca hacer piña y punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro y las cierro juntas. Y en el siguiente punto, punto piña, punto bajo. Ahora, punto piña. Como hemos hecho antes, nos han quedado 48 puntos bajos. Ahora nos van a quedar 24 piñas y 24 puntos bajos, ¿vale? Así que, pues continúo haciendo piñas y cuando termine nos vemos. Vale, pues ya he terminado la vuelta de piñas y ahora voy a hacer una vuelta de puntos bajos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer 7 puntos bajos y uno doble, uno, dos, ay, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y aquí el doble, ¿vale? Pues esto alrededor de toda la vuelta. Pues ahora voy a hacer punto piña. Uno,
dos, tres y cuatro. Los cuales cierro juntos y a continuación mi punto bajo. ¿Vale? Pues así toda la vuelta. Como hemos terminado la vuelta anterior con 54 puntos, pues ahora nos van a quedar, si las matemáticas no me fallan, 27 piñas y 27 puntos bajos. ¿Vale? Pues os dejo que sigo haciendo esta vuelta. Piña y punto bajo. Ya he terminado mi vuelta de piñas, que he hecho piña punto bajo y me han salido 27 piñas, ¿vale? Todo alrededor y 27 puntos bajos. ¿Vale? Siguiente vuelta. Me toca hacer puntos bajos. Como ya no quiero aumentar más la circunferencia ni tampoco quiero disminuirla, pues voy a ir haciendo puntos bajos alrededor de toda la vuelta, ¿vale? Entonces voy a ir haciendo me tienen que salir los 54 puntos bajos, ¿vale? Porque ya no quiero que me salgan más piñas, ¿vale? Ni menos. Entonces, puntos bajos alrededor de toda la vuelta. 54. En la siguiente vuelta, pues vamos a repetir la vuelta anterior, que es punto piña, punto bajo, ¿vale? A continuación, vamos a hacer otra vez los 54 puntos. ¿Vale? Luego otra vez punto piña y punto bajo. ¿Vale? Cuando hagamos los puntos bajos, la vuelta de puntos bajos, nos tienen que quedar 54 puntos bajos y cuando hagamos la vuelta de punto piña, nos tienen que quedar 27 piñas y 27 puntos bajos. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer 3, 4 veces, no sé, lo voy a hacer y cuando ya lo vea razonable, pues os digo las vueltas que al final he dado, ¿vale? Pero recordar, una vuelta de solo punto bajo y otra vuelta de piña y punto bajo. ¿Vale? Con lo cual os dejo y voy a ver cuántas vueltas necesitamos. Vale, pues ya he terminado lo que es la parte que va detrás de la cabeza. ¿Vale? Aquí terminé de hacer los 54 puntos, como os dije, y luego ya, ¿qué he hecho? Pues al final he hecho una, dos, tres y cuatro vueltas, ¿vale? Hice una vuelta de piña, una vuelta de puntos bajos, segunda vuelta de piña, segunda vuelta de puntos bajos, tercera vuelta de piña. Tercera vuelta de puntos bajos, cuarta vuelta de piña y cuarta vuelta de puntos bajos, ¿vale? 54 puntos bajos y luego cuando hago las piñas hago 27 piñas y 27 puntos bajos, ¿vale? Y esto sería lo que va detrás de la cabeza, ¿vale? Pues ya hemos hecho una pieza más de la abejita y hasta aquí el vídeo y ya nos vemos en el siguiente vídeo con otra parte de esta oveja. Gracias, adiós.